Soy docente de la Universidad de Buenos Aires, acá en la carrera de Sociología, y junto con Luz conformamos el equipo de Alberto Bielakowski. Preséntate vos. Soy Luz María, soy de México, estoy aquí haciendo una pasantía de doctorado, pues bueno, trabajo junto con Gaby con el doctor Bielakowski. Nosotros vamos a pasar a hacer la lectura de la carta y vamos a hacer algunas notas entre medio. El autor del artículo Karl Marx ante el tribunal del señor Zhukovsky es evidentemente una persona inteligente, y si en mi exposición sobre la acumulación primitiva hubiese encontrado un solo pasaje en apoyo de sus conclusiones, lo hubiese citado. En ausencia de tal pasaje se encuentra obligado a recurrir a horas de trabajo, se encuentra a una especie de polémica contra un escritor ruso, publicada en el apéndice a la primera edición alemana del Capital. ¿Cuál es mi queja en ese lugar contra ese escritor que descubrió la comuna rusa, no en Rusia, sino en el libro escrito por Hausen, Consejo del Estado Prusiano, y que en sus manos la comuna rusa solo sirve de argumento para probar que la vieja y podrida Europa será regenerada por la victoria del paneslavismo? Mi juicio acerca de ese escritor puede ser correcto o falso, pero de modo alguno puede constituir una clave de mis opiniones sobre los esfuerzos de los rusos para hallar para su país una vía de desarrollo que será diferente de la que transitó y sigue transitando la Europa occidental. En el apéndice a la segunda edición alemana del Capital, la que conoce el autor del artículo sobre el señor Zhukovsky, puesto que la cita, habló de un gran crítico y estudioso ruso, con la alta consideración que merece. En sus notables artículos, este escrito ha tratado la cuestión de si Rusia, como lo sostienen sus economistas liberales, debe empezar por destruir la comuna rural para pasar al régimen capitalista o si, por el contrario, puede sin experimentar las torturas de este régimen, apropiarse de todos sus frutos, dando desarrollo a sus propias condiciones históricas. Dicho escritor se pronuncia en favor de esta última solución, y mi honorable crítico tendría por lo menos tanta razón para inferir de la consideración que le profesó a este gran crítico y estudioso ruso, que participó de sus opiniones sobre el tema, como para concluir de mi polémica contra el escritor y panservista que la rechazo. Para terminar, puesto que no me gusta dejar nada que deba adivinarse, iré derecho al grano. Para poder estar autorizado a estimar el desarrollo económico actual de Rusia, estudié el ruso, y luego estudié durante muchos años las publicaciones oficiales y otras vinculadas a este asunto. Llegué a esta conclusión. Si Rusia sigue por el camino que ha seguido desde 1861, perderá la mejor oportunidad que le haya ofrecido jamás la historia a una nación y sufrirá todas las fatales vicisitudes del régimen capitalista. El capítulo sobre la acumulación primitiva no pretende más que trazar el camino por el cual surgió el orden económico capitalista en Europa Occidental, del seno del régimen económico feudal. Por ello, describe el movimiento histórico que al divorciar a los productos de sus medios de producción, los convierte en asalariados, en proletariados en el sentido moderno de la palabra, al tiempo que convierte en capitalistas a quienes poseen los medios de producción. En esa historia hacen épocas todas las revoluciones que sirven de palanca al avance de la clase capitalista en formación, y sobre todo las que después de despojar a grandes masas de hombres de sus medios tradicionales de producción y subsistencia, las arroja súbitamente al mercado del trabajo. Pero la base de todo este desarrollo es la expropiación de los cultivadores. Nota 1. Esta afirmación se condice con la interpretación que realizara Michel Foucault: la fuerza de trabajo asalariada se crea, se funda, por un acto de secuestración de la masa de productores. Esta secuestración es bifronte. Por un lado, se quitan sus posibilidades de sobrevivencia autónoma y por el otro,
se obliga a entrar en el mercado de empleo como única opción, transformando el trabajo como praxis en una mercancía que pueda abstraerse del trabajador. Por otro lado, Ricardo Antúnez interpretará este pasaje del trabajo concreto como valor de uso al trabajo abstracto como valor de cambio. Esto solo se ha cumplido radicalmente en Inglaterra, pero todos los países de Occidente Europeo están yendo por el mismo camino, etc., en el Capital, edición francesa de 1879. Al final del capítulo se resume de esta manera la tendencia histórica de la producción, que ella misma engendra su propia negación con la inexorabilidad que preside la metamorfosis de la naturaleza, que ella misma ha creado los elementos de un nuevo orden económico al darle de inmediato el mayor impulso a las fuerzas de producción del trabajo social y el desenvolvimiento integral de cada uno de los productores, que la propiedad capitalista, al fundarse, como ya lo hace en realidad, sobre una forma de la producción colectiva, no puede hacer otra cosa que transformarse en propiedad social. En este punto, no he aportado ninguna prueba, por la simple razón de que esa afirmación no es más que el breve resumen de largos desarrollos dados anteriormente en los capítulos que tratan de la producción capitalista. Nota 2. La interpretación podría dividirse en tres partes. Una, que la afirmación de un carácter evolutivo, casi de una sola forma, es discutible como desemboque en la propiedad social. Lo que sí se confirma es el carácter extensivo, global, en un sistema integrado, tal como lo demuestra Aníbal Quijano y otros. Dos, el sistema aún no provee una negación global que lo niegue, salvo esta visión ecosistémica de encaminarse el sistema en un trayecto suicida no ignorado. Eduardo Brunner. Tres, lo más importante es la captación de las realidades de producción colectiva. Ahora bien, ¿qué explicación a Rusia puede hacer mi crítico de este bosquejo histórico? Únicamente está, si Rusia tiene a transformarse en una nación capitalista, a ejemplo de los países de Europa Occidental, y por cierto que en los últimos años he estado muy agitada por seguir esa dirección, no logrará sin transformar primero en proletariados a una buena parte de sus campesinos, y en consecuencia, una vez llegada al corazón del régimen capitalista, experimentará sus despiadadas leyes como las experimentaron otros pueblos profanos. Eso es todo. Nota 3, vuelve subrayando dicho efecto de secuestración. Pero no es lo mismo para mi crítico. Se siente obligado a metamorfosear mi esbozo histórico de la génesis del capitalismo en el occidente europeo en una teoría histórico-filosófica de la marcha general que el destino le impone a todo pueblo, cualquiera sean las circunstancias históricas en que se encuentre, a fin de que pueda terminar por llegar a la forma de la economía que le asegure, junto con la mayor expansión de las potencias productivas del trabajo social. El desarrollo más completo del hombre, pero le pido a mi crítico que me dispense. Me honra y me avergüenza a la vez demasiado. Tomemos un ejemplo. En diversos pasajes del Capital, aludo al destino que les ocupó los plebeyos de la antigua Roma. En su origen habían sido campesinos libres, cultivando cada cual su propia fracción de tierra. En el curso de la historia romana, fueron expropiados. El mismo movimiento que los divorció de sus medios de producción y subsistencia, trajo consigo la formación no solo de la gran propiedad fundiaria, sino también del gran capital financiero. Y así fue que una linda mañana se encontraron con que, por una parte, había hombres libres despojados de todo, a excepción de su fuerza de trabajo, y por la otra, para que explotasen este trabajo, quienes poseían toda la riqueza adquirida. ¿Qué ocurrió? Los proletarios romanos se transformaron, no en trabajadores asalariados, sino en una chusma de desocupados más abyectos que los pobres blancos, que hubo en el sur de los Estados Unidos, y junto con ello se desarrolló un modo de producción que no era capitalista, sino que dependía de la esclavitud. Así pues, sucesos notablemente análogos, pero que tienen lugar en medios históricos diferentes, conducen a resultados totalmente distintos. Estudiando por separado cada una de estas formas de evolución y comparándolas, luego se puede encontrar fácilmente la clave de este fenómeno. Pero nunca se llegará a ello mediante el pasaporte universal de una teoría histórico-filosófica general cuya suprema virtud consiste en ser suprahistórica. Nota 4. Es muy interesante este análisis. La apropiación del trabajo abstracto conduce a diversas metamorfosis de despojo, desocupados y esclavitud. Contemporáneamente, estas formas no han desaparecido, sino que continúan bajo una diversidad de formas y enmascaramiento. De hecho, puede trazarse un mapa actual con las migraciones forzadas. Bueno, muchísimas gracias.
hacemos la lectura de la frase que seleccionamos. No lo puedes sacar. Ya estamos. Divorciar a los productores de sus medios de producción los convierte en asalariados, en proletarios, en el sentido moderno de la palabra, al tiempo que convierte en capitalistas a quienes poseen los medios de producción. Muchas gracias.